gracias, 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 gracias que el viento me trajo, menos mal, Dios mío, ahora con el viento por lo menos, hay paro, pero el viento te lleva, ¿viste? ¿Qué vamos a hacer? Pero no importa, vos quédate ahí porque está fresca la mañana, hay muchas cosas porque vamos a sortear, vamos a presentarte nuevos, viene un nuevo segmento, así que tenemos un montón de cosas porque nos vamos renovando, ¿viste? Llega fin de año, como que se va acercando el fin de año y vos querés renovar un poco el aire, entonces nosotros te lo vamos a renovar, para que esta mañana, si vos te levantaste y te llevó la bombacha, el calzoncillo, las medias, como me pasa a mí, que el vecino te lo pase, y si no, que bueno, compras jotas, ¿qué va a hacer? Pero estamos acá para decirte cómo está la temperatura en el día de hoy, cómo amaneció San Juan. Che, yo miro, viste, cuando va entrando alguien, miro para el costado, la gente va a decir, ¿qué es lo que mira para el costado? No, no, porque va llegando gente al baile, va llegando gente al baile. Así que, pero ya está, una de las invitadas ya ha llegado, y tenemos el equipo completo, el viento trajo todo. Te voy a decir cómo está la temperatura en este momento. Hay un 13 grados.2, o sea, está linda, está linda. El viento está fresco. Está, según Marilyn, está para una camperita, para algo liviano, para algo liviano. Ah, mire, dígamelo bien, Marilyn, porque me dice, el viento sur corre a 25, no, 27 kilómetros. Bueno, ya bajó porque por hora, porque estaba corriendo más de 50, cuando llegó anoche eran casi 60 kilómetros, así que ya bajo 27. Es que yo vivo muy para allá, para el campo, entonces ahí como que pasa así el ventarrón. Pero bueno, estamos con esa, la máxima va a ser 20 grados, va a estar fresco, y mañana otra vez vaya a subir, o sea, pasamos... Está como bipolar el viento, pero va a estar a 25 para mañana, así que vamos a mejorar, porque el fin de semana tenemos que estar allá arriba. Bueno, te voy a decir cuál es el santoral del día de hoy. Yo, a ver si... Sí, tengo conocido. Hoy es, se celebra el día de San Eduardo. Eduardo. Yo tengo un tío, era muy picarón. Yo no sé si seguirá siendo picarón, no creo, porque no le está dando la máquina para ser picarón. Pero Eduardo, sí, yo tengo el marido de Cristina, una tía mía. Se está enterando mi tía que era picarón, yo creo que ya lo sabe. Pero bueno, ya se porta bien. Se porta bien, no quiero perder el tío, el único tío que tengo es Eduardo. Eduardo, no, Eduardo Cerimedo, también tenemos, don Carlos Cerimedo, tiene el hijo que se llama Eduardo y él me parece que se llama Carlos Eduardo Cerimedo. Así que a todos los Eduardos, un beso enorme. Ya le vamos a preguntar a los invitados si tienen algún Eduardo que saludar. Ahora yo te voy a decir que empezá a ponerte en campaña, Eduardo. Eduardo venía a... Es que a mí, cuando pasó de moda, o sea, encontraron a Juan Cruz, ya Eduardo fue. Entonces, qué bien que estuvo ese. No era mi sobrino, no, ese lo encontrás porque te das cuenta. Te das cuenta la legua que viene en Juan Cruz. Bueno, voy a decirte qué se conmemora en el día de hoy. Estuvieron ayer, el día del psicólogo. El día del psicólogo tenemos a un montón. A nuestra querida Natalia Arévalo, le vamos a mandar un beso, le vamos a mandar a Raúl Ontivero, le vamos a mandar a Santiago la Torre, Eduardo Cepeda. ¿A quién? Gise, ah, Gise Fernández también, cierto, cierto, nuestra querida Gise Fernández, a nuestro Federico García, Carlos Cepeda, ¿qué dije? Eduardo, es que es el día de Eduardo. Bueno, Carlos Cepeda, le estoy cambiando el nombre al psicólogo. Así que hoy se estaba llevando a cabo la jornada, ¿sí?, de prevención al suicidio, así que les mandamos un saludo. Espero que estén todos reunidos, a pesar de que no hay colectivos, que la gente haya llegado. En la Católica va a estar muy interesante, así que si estás a tiempo, estás cerca, anda. Y obviamente también se celebra otro día, el Día Mundial de... Ay. No, sí, sí, está el día del psicólogo y hoy es el día, ay, ay, me olvidé de cuál otro día. Bueno, no importa, después lo digo. Pero vamos, yo te tengo que invitar porque se acerca el sábado la maratón, la lucha contra el cáncer de mama, así que vamos a estar todos en el Estadio Aldo Cantoni el día sábado
Arranca a las 11, pero vos andate a las 10, porque yo te sé lo que te digo, porque después empiezan que la remera, que esto, los que tienen que retirar remeras. Entonces, andate temprano con el bolsito del mate, son 3 kilómetros, puedes caminar, puedes ir en bicicleta, puedes ir con tus hijos, no te inscribiste porque no encontrás, viste que no, yo no entiendo el app, anda igual. La idea es participar, unirnos todos por la misma lucha. Agradecerle al Sanatorio Argentino, a Beto Butelera, a Dolores, a toda la gente de la organización, a la Secretaría de Deportes, que también está dentro de la organización, y vamos a estar ahí en la maratón armando lo que es la largada y todo eso. Así que los invito, están todos invitados. Y te voy a contar quién me vistió en el día de hoy. Sifati, hoy lo digo bien. Sifati está con descuentos, así que si vos vas al local que queda en la entrada del Siux, el club, el Siux, que está acá, cerquita, cerca de la Paula de Barracino 9 de julio, hoy me viste Sifati y me dio rosa justamente por la lucha, así que no sé qué me desviste, pero hoy me viste Sifati. Todo esto, me doy rápido la vuelta. Todo esto es mío, es mío. Así que agradecerle porque tiene descuentos para el Día de la Madre. Así que ojo, prendete porque hay liquidación y tienen las cosas nuevas de temporada al 10% de descuento. Sifati, el mejor lugar para encontrar indumentaria deportiva y a buen precio y buena calidad. Un saludo a la Juanita, también a la abuela Sifati. Y tengo que agradecer a los emprendedores porque tenemos un montón dentro de Sweet and Sweet. Todos estos emprendedores son los que van a estar dando regalos para que ustedes se lleven un regalo para mamá. Pero vos, para llevarte algo de todo esto que tenemos atrás, tenés que mandar al 1244-540219 para poder llevarte algo de todos estos logos que tenemos atrás, porque se van a ir. Es el mes del Día de la Madre. Nosotros no vamos a decir el domingo, no, el mes. Entonces, todo lo que no se puede ir entre hoy y mañana, atención, se va la semana que viene. Pero tenés un montón de productos. Y si tenés la foto de tu mamá y me la querés mandar y vemos que estás haciendo gimnasia con tu mamá o con tu abuela, que también es mamá, tu tía, la consigna es, mandame una foto con tu mamá o con una mamá que tengas al lado, pero haciendo lo que estamos haciendo nosotros. Y te vas a llevar un regalo de todo eso que te estoy mostrando ahí. Así que, atenti, a mandar. ¿Tengo que decir algo más, agradecer algo más? Ay, hoy cumpleaños la mamá de Douglas. La mamá de Douglas, le vamos a mandar un saludo, Betina. Betina, un besito, Betina. Qué hermosa especie que trajiste al mundo. Estamos tan felices por este capitán. El capitán. Bueno, así que es chiquitito el capitán. Ay, qué voz, capitán, qué voz. La verdad que, Betina, un beso enorme. Porque se celebra el cumpleaños del cumpleañero, sí, pero quien lo trajo al mundo, la mamá. Así que, y feliz día, Betina, para el Día de la Madre, también va para vos. Así que hay una fotito de Betina. Nosotros queremos saber quién es la responsable de ese producto, como el capitán, como Douglas, que él quiere que le digamos Douglas, como el apellido, todo en inglés. No, nosotros, para nosotros el Douglas, demasiado ya es difícil. Pero, ¿Betina cuánto? William. Ay, William. Me gusta. Y está en Mendoza, vive en Mendoza. Es una linda mujer. Está de novio, está en pareja, Betina. Si no, venite para acá, salimos con la Marilyn y buscamos algún novio. Nosotros estamos en búsqueda siempre de algo mejor, mejorar lo que tenemos, porque siempre hay que mejorar lo que uno tiene. Agradecerle porque ayer estuvo en mi clase. Voy a poner la foto, vamos a mostrar la foto. Tenemos la foto. Esta fue una alumna que llegó con sus dos hijas y una parienta. Ella se llama Valeria, está en silla de ruedas. Y hablando de esto también, quiero hacer mención, porque estaba con sus dos hijas y fueron a tomar la clase, siendo que no había colectivo, y fueron a acompañar a su mamá desde Santa Lucía al Parque de Mayo para tomar la clase. Así que quiero agradecer a Malena, una de sus hijas, a Lourdes, a María y ella, que es Valeria. Hizo toda la clase desde su silla de ruedas y hoy nos enteramos que se hizo nacional eso de que el certificado de la gente con discapacidad no tenga que tener un vencimiento, porque ellos no tienen vencimiento. Entonces, hay ciertas escuetes que hacen para poder hacer un trámite por un remedio, por algo que la verdad no se debe, ya no tendría que existir eso, donde las personas están más que certificadas
con la presencia de saber que ellos no tienen que estar renovando. Así que acá, recién le escuchaba por el dedo de la llaga a Caceles, que ahí estaba hablando de este certificado que tomó la seriedad que tenía que tener. Así que no caduque. Y vamos a ir a presentarte ahora, porque ahí va a haber un segmento nuevo, los días jueves. Atención, porque si sos loco de la montaña, te gusta, pero... ¿Vos te gusta la bicicleta, salir para el lado del río, salir para el lado de Albardón, Sonda, Uyún? Nosotros dijimos, nos sentimos jóvenes, pero no solamente jóvenes, sino sentite joven y aventura extrema vamos a tener. ¿Por qué? Porque vamos a tener a un capitán de la montaña, alguien que entiende de todo y que participa, no, vos no participás, Douglas, porque el señor que sabe y conoce de todos estos deportistas, de toda esta gente que se aglomera en diferentes lugares abiertos a la naturaleza, porque vamos a empezar a hablar de lo que es la actividad de la aventura extrema. Para eso lo tenemos a Ferri Pata, él no es nuestro nuevo columnista de los días jueves. Bienvenido. Con pelo corto. Se ha cortado el pelo, mire. Tiene el tamaño de Douglas, o sea que cuando usted no venga, Douglas lo puede tranquilamente reemplazar. No, está bien. Corre. Está mejor que yo. No, ya después te voy a comentar, no está mejor que yo. Bienvenido, porque es un nuevo segmento que va a arrancar todos los días jueves. Bueno, así sí, la verdad que en primer lugar, gracias por dejarme este espacio, obviamente agradecer a toda la gente que está detrás. Sí, la verdad que es un nuevo segmento, está bueno que empecemos a hablar de todo este tipo de actividades que por ahí la gente la desconoce y hoy en día está en auge, en San Juan está creciendo, así que bueno. ¿Cuáles van a ser los contenidos que va a tener Aventura Extrema acá en Sentite Joven? Bueno, la verdad que es tocar un poco de todos los temas, que por ahí algunos que quizás no son tan comerciales o que la gente no tiene la posibilidad de verlo. De todos los que ya conocemos, la montaña, carrera de aventura, kayak, kitesurf, ¿no es cierto? Son todas actividades que están creciendo en la provincia. Realmente somos un polo deportivo, así que la verdad que todas estas actividades van creciendo exponencial día a día, mountain bike. Así que la verdad que no, está bueno. Y se vienen eventos también, re importantes en nuestra provincia, porque viste, decís, terminan las clases, pero los eventos deportivos, y sobre todo en verano acá, cobran protagonismo. Totalmente, hemos tenido Sudamericano de montaña, bueno, ahora se viene el Mundial, sin ir más lejos, se viene el Mundial de Rally Ring Game, hay muchos deportes alternativos como el freestyle, el skate, que hoy en día está creciendo muchísimo, los más chicos son los que están eligiendo mucho ese tipo de deporte y bueno, la verdad que hay que darle un espacio porque por ahí los chicos en la casa están indecisos y no saben qué hacer y ya quieren salir de lo habitual que es el fútbol, quizá, que es el deporte que... Que siempre se toca, el hockey sobre patines, el fútbol, hockey sobre patines, sí, son los que todos lo hemos mamado de chico y bueno, pero por ahí hay algunos que tienen otras inquietudes y la verdad es que está bueno que tengan estas alternativas y sepan que hay otros deportes, aparte del fútbol, obviamente. Y encima que tenemos la gran posibilidad de tener un lugar geográfico, un escenario espectacular como San Juan, que hoy se elige para hacer una media Ironman. Imagínate que eso esté aprobado y que se pueda hacer, es un privilegio. Sí, totalmente, yo creo que somos unos privilegiados en cuanto a la geografía, ¿no es cierto? Tenemos montaña, tenemos río, tenemos diques, que eso también te da la posibilidad, y tenemos la gente que lo hace, que también eso no hay que dejarlo de lado, te da la posibilidad de que estos deportes vayan creciendo. Como decís vos, el medio Ironman se hizo el año pasado, este año se vuelve a hacer, hay una posibilidad latente de que se haga un full Ironman acá, que es el completo. Que la verdad que eso sería algo genial, ¿no es cierto? Porque hoy en día, antes para ir a correr un Ironman, bueno, vos sabés, han habido gente que lo fue a hacer, como Cecilia Godoy, pero te tenías que ir quizás a Brasil o buscar, viste, por ahí. Lejos, y es costoso. Sí, costoso, no solamente lo que era entrenamiento previo, lo que sale, entrenar para correr un triatlón, pero bueno, aparte tenías que buscar, viste, estos viajes que quizás eran costosos y ya era difícil, ¿no es cierto? Y hoy en día que digamos, bueno, lo tenemos acá, tenemos la posibilidad de correrlo para alguno y la gente verlo, y está, la verdad que está muy bueno. Y ni hablar si se viene la posibilidad de hacer un full Ironman. Oh, ahí te tenemos, sí. Hombre de la montaña. Este sí. Hombre corre, tiene un grupo. ¿Tenés un grupo vos? Tengo un grupo de entrenamiento, ¿cómo sí. Se llama el grupo? Y tiene mi nombre, Ferri Pata Team. Ah, qué original, que... él quiere patentar hasta el nombre. Sí, todo. Pero es Team. Es Team, sí. Ah, ¿y cuántos tenés? ¿Cuántos alumnos tenés ahí? Y aproximadamente activo hay unos 50, 60, y esta época empieza a crecer. Empieza el calorcito, la gente sí, tiene sí. ganas de salen de las piedras, física. Salen de abajo las piedras. Salen de sí, las piedras, sí. Así que está bueno. Está no, bueno no, porque ahora se enganchan. No, tenemos varios segmentos tuyos. Mira, no, es sacar el loco que tiene. Bueno, es así. Estaba llegando. Es lo que queda cuando llega. Pero qué lindo es tenerte, compartir con vos este lugar.
y darle el pie a todos estos deportistas que tanto se han sumado a tantas actividades al aire libre, a la naturaleza, donde vamos a empezar a conocer, porque hay gente que las conocemos por ahí, a los que estamos dentro del deporte, pero la señora, el señor que está del otro lado, por ahí se puede interesar y puede conocer qué cosas se hacen al aire libre y en los diferentes lugares, como por ejemplo Rodeo, Valle Fértil, Hachal. Tenemos montones de lugares, gracias a Dios, hermosos para practicar. Yo creo que sí, cada punto de la provincia tiene, como acaba de decir, Rodeo. Hoy en día es uno de los puntos más estratégicos en cuanto al kitesurf y este tipo de deporte de vela, el windsurf. Menos mal que vas a estar vos, porque yo no entiendo a veces de cómo se pronuncia, ni qué es el otro. Entonces, es que por ahí son similares, entonces un poquito y te se confunden, o uno piensa que todo lo mismo. Bueno, son deportes de tabla que se utiliza siempre, obviamente, traccionando por el viento, pero bueno, por ahí cambia la vela. El windsurf quizá era el más conocido para todos nosotros. Sí. El kitesurf es como una cometa, que realmente es para los que entienden. Y lo hacen quizás es más fácil que hacer que el windsurf en cuanto a equilibrio, y es realmente divertido. Entonces la gente cada vez está eligiendo más. Por ahí, bueno, quizás cuesta acceder al equipo, pero bueno, una vez que lo tenés, lo que lo están haciendo realmente lo disfrutan mucho. Y cada vez es notable la cantidad de gente que va a rodeos toda la temporada. No, es increíble. Es increíble, la verdad que es impresionante lo que ha crecido ese deporte y lo que sigue creciendo. Tanto acá en la provincia, y la verdad que viene mucha gente de afuera, porque bueno, tenemos la suerte de que tenemos un dique y que saben que todos los días a las 2 de la tarde entra viento, y un viento considerable, importante. Entonces la verdad que para ellos que hacen ese tipo de deporte, paraíso. No, yo he pasado cada papelones, he ido con el mate, quería tomar mate, ahí cuando llegaba cuesta el viento, y le digo, che, pero el agua se me iba para allá, que no, imposible. Yo creo que no, sí, la verdad que no es como el dique, quizás. El mate listo hay que llevar ahí. Sí, tenés que ir a la mañana a disfrutar el rodeo. Mira, yo te voy a hacer gimnasia, porque como hoy era la apertura de mostrar, de enseñarle a la gente quién iba a ser el columnista, quién iba a estar a cargo de este segmento nuevo que trae Sentite Joven, que quiere sumarle actividades deportivas, al aire libre, recreativas y todo eso. Entonces es un espacio abierto. Pero tenemos que hacer algo de gimnasio. Hemos hecho de todo, Karina. Hemos estado en plaza, hemos estado en Colombia. Ay, me dio miedo cuando dijo hemos hecho muchas cosas. No, acuérdate que tenés tu mujer, tenés tus hijos. Pero vos le querés mandar mensajes al Ferry Park, al profe, y querés preguntarle de algo, querés mandarle saludos, éxitos para este nuevo empezar de bloque que va a tener a partir de todos los días jueves. Mándalo al 1244-540219. Nosotros le mandamos a nuestros compañeros que tenemos repartidos por todos lados y vamos a empezar a mover el cuerpo, ¿sí? Vamos. Porque vamos. Yo me imagino que cuando vos haces de trek y todo eso, les haces un entra en calor, algo. Hacemos un entradita en calor. Estiran, no sé, algo. No me muevo como vos, pero bueno, vamos a ver qué hacemos. Vamos a ver qué hacemos. Bueno, bueno. Tenemos dos minutos que tenés que dar todo. Bueno, vamos a hacer algo tranqui, para las que se quieren iniciar, como yo, en esto. ¿Se quieren iniciar como vos? Bueno, para que vean que aparte de ser un hombre en la montaña, puede llegar a reemplazarme un día que yo no pueda venir. Esto me alivia. Un placer. Me alivia. Un placer. No habría problema. Ahora empezamos con algo como muy arriba. ¿Vas a empezar a moverte vos? No, los dos. Listo. Vamos a hacer como que... No me muevo como vos, pero bueno, vamos a ver si te sigo. Vamos acá adelante. Nosotros, por ejemplo, yo llego a la montaña. Bien. Primera vez, porque a mí no me gusta mucho el tema. Pero fuiste y te pero gustó. Pero he ido y me gustó, bueno. Con mi nieta. Así que yo quiero saber, ¿qué es lo primero que me tengo que preparar cuando voy a ir a la montaña? Bueno, un buen calzado, ropa cómoda. Sí. Estamos corto, pantalón corto, calza en el caso de las mujeres, para evitar por ahí los rayones. Al principio no le gustan, después ya se acomodan, se acostumbran. Agua, muy importante. Protector solar. Y una gorrita, así, lo posible, obviamente, para evitar todo tipo de insolación y para protegerse del sol, que acá en San Juan es fuerte. Así que, bueno, yo creo que bien. Eso es lo primero, el tema indumentario. Y agua, que agua, para mí es muy importante, sobre todo en esta época, ¿no es cierto? Hidratarse. Vamos a hacer como un trotecito. El hidratarse, por ejemplo, sí. No hay que hidratarse de más. Siempre la medida. Yo lo que recomiendo es que antes, que si sabés que a la tarde va a ir a la montaña, tomar por lo menos 2 litros de agua en el transcurso de la mañana. Hoy hay bebidas isotónicas que son muy buenas, las comprás en cualquier lugar. Bueno, Simia. En casa de Simia, sí, por ejemplo, ellos tienen. Tenés sales rehidratantes, que eso te lo preparás, tiene rico sabor. Entonces yo creo que tenés las herramientas para hacerlo de una forma segura. Y bueno, yo creo que si te hidratás bien, previo a la actividad,
yo creo que durante la actividad va a rendir mucho más y obviamente que siempre tener precavido el tema de la hidratación. Si sos alguien que toma mucha agua, yo creo que está bueno tomar agua durante y antes de la actividad, cosa de que no llega a una deshidratación o a pasarla mal. Bueno, vamos a acá y vamos a ahí. Mira, mira el pecho y panza. ¡Epa! Ay, me cuesta coordinar, pero no es lo mismo. Bueno, ojo, porque el Fer, una cosa es corriendo y la otra cosa es haciendo un poco de fitness. Mirá, hay que acompañarte, ¿cierto? Después, la montaña. Claro, ahora lo vamos a hacer como más soltito ahí. Cortito ahí, como si fuera boxeo. Sí, dígalo, dígalo. No, nuestro director me está hablando. Dice que lo ve medio tranquilo. Sí, bueno, lo que hay. No me voy, ¿viste? Me estaba diciendo la chica de. No, dice porque dice que usted tiene una edad muy juvenil. Y bueno. Habría que llamar a Marilyn que nos acompañe. La Marilyn, ella, tranquilamente, ella sí puede hacer. Ella puede hacer todo. Mira, mira, Cato. Ahí. Mira. ¿Viste? ¿Vos querés que te reemplacen? No, pero me tenés que reemplazar, pero tenés que venir con calza, Fe. Bueno. Porque a las mujeres no me podemos ver cuando vienen con el jogging si doblan la rodilla o no. Ah, bueno, ¿viste? Eso está bueno. Bueno, mira, vamos a mover los brazos, vamos a empezar a entrar en calor la movilidad articular. Eso, ¿te parece? Sí, importante, siempre la movilidad articular. Porque tenemos que entrar en una buena entrada de calor para empezar a calentar el agua para el mate. Matecito. Importante, porque si tenemos que dar dos vueltas para agarrar la pava, que no nos agarre un tirón. El tirón, ¿sí? La semita. La semita. Ahí pasar. La semita. No encuentro la semita, ¿dónde está la semita? Pero nosotros te vamos a dejar acá un segundito porque ya volvemos con mucho más. Sentite joven y aventura extrema con Ferri Palta.